Bueno, ahora quiero compartir con ustedes una historia maravillosa. La de Patricia Barrios y la Fundación Cúrame, un ejército de 39.000 voluntarios que llevan consuelo y alivio a los pacientes más abandonados en los hospitales más pobres. Se ocupan de bañarlos, llevarlos a sus terapias, conversar con ellos, darles atención y cariño. Les hacen sentir que no están solos en el mundo, ya que muchos de ellos ni siquiera reciben la visita de sus hijos, nietos o familiares en general. Cada una de estas sonrisas están interminables días, semanas o quizás meses de internamiento hospitalario. Pacientes que detrás del dolor han encontrado en este grupo de voluntarios juveniles la fuerza para sobreponerse a sus enfermedades. Me han devuelto el alma a mi espíritu, porque yo me sentía muy mal. Sofía Yucra fue operada de la cadera y ahora está en el proceso de recuperación en el Hospital María Auxiliadora de Lima. No tiene dinero, se siente abandonada y dice que si no fuera por estos jóvenes, su estadía en el hospital hubiera sido diferente. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo me llamo Rodolfo. Sofía, ¿verdad que tú nos quieres? A todos los quiero. ¿Cómo se siente cuando vienen las chicas tan lindas, tan bonitas? ¡Ay, me siento contenta! Los ayudan a comer, a vestirse, a bañarse y lo más importante, les regalan afecto. Gracias. Esta historia de solidaridad empezó en noviembre del 2007, cuando Patricia Barrios convocó a más de 2.000 jóvenes de distintas universidades del país para ayudar y mejorar la calidad de vida de los pacientes internados en hospitales públicos y albergues de todo el Perú. Profesora. Comunicador. Psicóloga. Ingeniero. Odontóloga. Ingeniero. Psicóloga. Administrador. Profesora. Abogado. ¡Cúrame! Por Cúrame han pasado más de 40.000 jóvenes peruanos. Hoy se encuentran en actividad 3.000 en Lima, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Piura, Ica y Trujillo. Jóvenes que brindan 2 horas diarias por semana para apoyar a los enfermos. Vamos a poder darles de comer, hablar con los señores, también jugar con los niños en pediatría, contarles cuentos y jugar con ellos. De película acompañó a estos jóvenes en un día de voluntariado. Con sus mandiles blancos y cargados de un verdadero arsenal de sorpresas, regalos y mensajes de esperanza. Desde su creación han intervenido en 17 hospitales del país, llevando juegos a los más chicos, enseñándoles a leer y apoyando a los ancianos en lo que necesitan. Tratamos de saber qué es lo que les puede gustar para tratar de armar una estrategia que pueda hacer de su estadía un poco más adecuada. Nelly tiene 14 años. Ingresó por una infección respiratoria aguda y permanecerá por lo menos 2 semanas internada. Vive en la serranía de Chancay y sus padres no pueden visitarla por su precaria economía. ¿Qué te han traído? ¿Una carta? Sí. Querido amiga, espero que te sanes y encuentres una familia que te cuide y ame. Muchos de los pacientes son abandonados por sus familias. Es el caso de Liliana Yepes, quien se recupera de una operación al estómago. Nadie, no viene, está solita, está acá en cama. Uh-huh. Cuando ella viene, está como que fuera como una familia para mí, como una... Ya me, ¿como tu hija? Como mi hija, ya me alegra, estoy contenta, ya siquiera me viene a visitarme. Al igual que Liliana, lo que todos los pacientes necesitan para curarse es afecto y comprensión. Muchos de los pacientes por aquí necesitan ayudarlos a comer, conversar, de repente darles un abrazo, que siempre es bueno. La abogada Patricia Barrios, de 26 años, es la fundadora de la Asociación Juvenil Cúrame. Es una experiencia de vida porque quizá nosotros damos algo de nuestro tiempo, pero lo que recibimos es increíble porque recibimos un conjunto de lecciones de vida que son memorables y que en nosotros despiertan todo tipo de competencias y capacidades, ¿no? La abuela de Patricia fue su musa inspiradora. Desde muy joven viajaba por distintas partes del Perú para alfabetizar y realizar trabajos de prevención de enfermedades. Sin embargo, tiempo después se enfermaría gravemente y terminaría en un hospital. Yo en algún momento pude acompañarla durante su tratamiento. ¿Qué tenía ella? Hospitales
le diagnosticaron cáncer al páncreas. Al acompañar a su abuela en su tratamiento, Patricia entendió las necesidades de los pacientes hospitalarios que estaban solos y nació así su vocación por ayudar. Para ser voluntario solo hay que tener vocación de ayuda. Patricia y su equipo se encargan de capacitar a los nuevos integrantes de Cúrame en talleres en los que trabajan el manejo de las emociones. Y es que muchos de los enfermos tienen historias muy complejas o padecen de enfermedades terminales. El cuento se llama Los Viajeros del Espacio. 5, 4, 3, 2, 1 y ¡zoom! Empezó. La nave partió al espacio. Quizás las actividades lúdicas y recreativas son las que mayor impacto tienen en la recuperación de los enfermos. ¿Qué te han regalado? Una cajita. ¿Qué vas a guardar? ¿Qué vas a guardar ahí? Mis cosas. ¿Y te gustan los globos? Sí. ¿Sí? ¿Y los amigos de Cúrame, las amigas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te traen alegría? Sí. ¿Sí? Gracias a esta iniciativa, Cúrame obtuvo el premio protagonista del Cambio 2012, el segundo lugar del premio Integración ese mismo año y varias distinciones del Estado. Una labor que continúa y necesita reclutar más jóvenes y empresas con vocación de servicio. Hay muchos pacientes que están en situación de abandono, muchos que son referidos de provincia y requieren, por ejemplo, de kits de limpieza, de kits de aseo personal. Por ejemplo, en los hospitales les dan la comida, pero no les dan los cubiertos. Necesitamos algunas ropas también de donación, pañales para los niños más pequeños. Ellos son los voluntarios de Cúrame, verdaderos embajadores de la solidaridad. Jóvenes estudiantes y profesionales que hacen de una larga enfermedad un proceso más llevadero y menos triste a quien lo padece. ¡Cúrame! A las mujeres nos gusta vernos,